Bueno, amigos, ¿cómo están? Yo soy René Rana Chilanga y estoy con, ya lo conocen, nuestros primeros programas. De hecho, el primer capítulo de La Vida en Combi fue contigo. Así es. Fue encima de la combi, mi carnal Toño Guerra de Volkswagen a la Mexicana. Saludos. Estamos echándonos unas hamburguesas. No sé dónde estamos, carnal, tú te toca decir. Estamos aquí en la afuera de la Biblioteca México, en la Ciudad de México. Estamos comiendo unas buenas hamburguesas, en las auténticas hamburguesas al carbón de aquí de Valderas. Y pues nada, vamos a hacer aquí una colaboración intercultural entre mi amigo René y su servidor. Vamos a ver qué sale en un rato más. Queremos hacer un video chiquito y van a ver que sí es un video chiquito, ¿sabes? Relativo a los carros, relativo a unas sorpresillas ahí que vamos a hacerles. No sabíamos exactamente si hacer algo en estudio, si bloguearlo. Entonces vamos a ver cómo sale todo esto. Lo estamos haciendo totalmente improvisado. Así que vamos a ver qué sale. Y buen provecho. Estamos en el Jardín Tolsa. Tolsa, aquí a un lado de la Biblioteca México, en la Ciudadela, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Aquí nos dijeron que se juntan varios aficionados a los Hot Wheels. Yo no soy tan conocedor, me gustan los Hot Wheels, me gustan mucho los carros viejos, pero no tengo idea cuáles son valiosos y cuáles no. Vamos a descubrirlo. Vamos a descubrir qué es lo que hay aquí y sobre todo la pasión que tienen muchos seguidores de automovilismo, pero a escala. Entonces vamos a ver qué sale. Vamos a ver baguetos en chiquito. favoritos. Definitivamente los que tengo en mi casa, pero aparte de Hot Wheels, yo creo que lo que tiene que ver con vehículos antiguos, los vehículos que tienen la base toda de metal, vehículos que son de los 80s a inicios de los 90s todavía, eso es lo que es mi fuerte. Sí. Hace muchos años yo tenía este. Sí, de mi colección de frustraciones de la infancia, exactamente, es un Audi. Y me gustaba mucho. Dice que los hombres, la diferencia con los niños es el tamaño de sus juguetes, pero con nosotros no aplico. Sí, no. Y pues bueno, de lo que les comentábamos acerca de que la pasión se lleva sin importar la edad y a veces sin importar la escala, nos encontramos a otro miembro de Volkswagen a la Mexicana, nuestro amigo el famoso Elisma. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Que lleva la pasión de los autos, como podrán ver, a su mínima expresión, literalmente. ¿Qué dices, Isma? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gusto recibirlos por acá. Sí, muchas gracias. Al contrario, el gusto es nuestro de poder tener esta oportunidad de convivir contigo. Al fin. Por fin, ya después de tanto tiempo que venimos planeando entrevistarnos, y pues mira, lo que son las cosas. Sí. Y lo que le comentaba a René, de que pues eres relativamente nuevo en el grupo, pero lo que me llamó la atención para atraerte a este grupo de amigos y de convivir contigo, fue la pasión que tienes por los autos a escala y sobre todo la habilidad que tienes para poder modificarlos. Miren, por ejemplo este es el modelo original. Primeramente se retiró la pintura y estos vidrios son totalmente negros, por dentro no trae nada, viene hueco. Lo que yo hice fue adaptar los interiores de otro vehículo y hacerle los vidrios transparentes para que pudieran lucir dichos interiores, igual con unas llantas de que fueran más acorde al modelo, porque según yo, en mi idea, esas llantas son lo más similar que hay a los rines originales del GTI de esa generación. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo eso? Pues ahora sí que desde niño yo recuerdo que siempre me han gustado los coches, los carritos, y llegaba el momento en el que de tanto jugarlos se rompían. Cuando yo regresaba de la escuela, pues mi papá ya los había arreglado. Entonces fue que yo decía, yo para mí ya eran basura. Entonces pues fue que empecé a ahí con plastilina, con resistol, con lo que encontrara, mano, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo empieza tu proceso creativo para hacer esto? Primero, ¿a desarmas el carro y ves que sale o tienes una idea preestablecida? Muchas veces ya tengo la idea, viendo carros reales, viendo videos que me encuentro en internet, viendo carros en la calle o el proyecto de algún amigo en real. Entonces de ahí es que, pues podría ser con este modelo, usarlo para hacer el... Por ejemplo,
el Atlantic no existe a escala. Bueno, a escala pequeña. Uh-huh. En una 64, en una 24 no existe. Okay. Entonces, como sabemos, Atlantic y Caribe comparten la misma base. Plataforma, exactamente. Entonces, en base a eso, quise hacer un Atlantic. Y platícanos cómo fue para lograr hacer esta carrocería, porque le sobra un metro de carro en exactamente en tamaño real, ¿no? Este modelo era un Caribe o un Golf GTI. Lo que hice fue cortar los postes originales que tiene el Caribe, hacerlos más delgados y de ahí extender el tercer volumen, bueno, el volumen que lo hice con material plástico, que se llama estireno. Ya de ahí fue al primero tomando las proporciones de un Atlantic real y de ahí ajustando los detalles a prueba y error. Tomas unas medidas en proporción a un vehículo de veras y lo traduces, ¿no? Es correcto. Por ejemplo, las calaveras son partes de una calavera de un auto de adeveras, que por ahí se accidentó y quedó un cachito en la carretera. También le modifiqué el frente y la parte de abajo, porque la de Caribe es más, un poco más angular. Yo de lo que veo y que me llama mucho la atención es de que, por ejemplo, en el ámbito de la música hay quienes hacen los corridos y reflejan episodios de la vida cotidiana. En el caso con el modelismo a escala es exactamente lo mismo. Lo que veo, lo que mostrábamos ahorita, los taxis, ¿no? O los modelos de transporte público, veo que son en particular de tu gusto. En la familia ha habido autos de transporte público y en particular uno de mis primos gusta de arreglarlos, o sea, no, aparte de que solo presta el servicio, de traerlos bonitos, por así decirlo. Aquí este es un ejemplo de eso. Esta es una combi T2. Originalmente no traía el toldo de carabel. Y esta es réplica exacta de una de esas combis que hubo en la familia. Pero tiene detalles que, a lo mejor no sé si se alcanzan a ver en pantalla, pero detalles que le vas aumentando que son como lo que ves en la vida real, ¿no? Sí, por ejemplo, en la parte interior trae un volante de golf. Aquella combi también trae un volante de golf. Trae pantalla, trae una consola en la parte de arriba, bolsita para guardar las monedas. Oye, ¿y haces como los restauradores de autos normales y alguien llega por un pedido de una idea que tienes, se la haces? Ah, sí. Sí, también, de hecho, aquí esto es como una muestra nada más. Ajá. Y han llegado clientes que piden, oye, mira, tengo este carrito de cuando era niño, quiero que me lo restaure. Y dice, y se restaura a como era originalmente. Oye, y vamos en un, ahora sí que como para tratar de dar un poco más de información. ¿Como en cuánto de rango de costos está hacer algo así como restaurar un Hot Wheel ya dañado? Hay restauraciones básicas desde, por ejemplo, $150, ajá, que es abrir el coche, pintarlo, ajá, volverlo a cerrar y entregarlo. Okay. Y ya hay modificaciones más elaboradas, que es como conseguir otros rines, conseguir piezas que les falten. Tienes que ir al deshuesaderito, ¿no? Que les falta una puerta, si no se consigue, hay que hacerla. Incluso conforme aumenta el tamaño, también aumenta la complejidad. Y elaborarlas, porque hay refacciones que no existen. Ahí entra la habilidad para que tú las puedas hacer, ¿no? Ajá. Y también, más que nada, lo que fui aprendiendo en estos años, que como tal no es profesional, pero sí en prueba y error, en probar con un material que para muchos es basura y cosas así. Me llamaba la atención, por si no lo conocen, seguramente ya van a ver el video ahí, a los protectores de animales y a los protectores de los derechos del niño. Vean el video, por aquí está. Exactamente. Que está tanto de moda en estos días, ¿no? Exactamente. El matagato. El matagato. Y igual proyectos, por ejemplo, aquí tengo un BMW que decidí pintar y pues el estilo elegante de BMW fue lo que me gustó. Aquí se cambió el color porque originalmente era de carreras, era color naranja, y los interiores traían pues su asiento de cubos, sus tubulares, todo eso. Yo le puse asientos de calle y unos rines de aluminio. Oye, y también en los mini autos, así como en los autos reales, una customización, hay veces que puede ser millonaria. También hay piezas ya customizadas que pueden llegar a valer cantidades como europrecios en carritos. Okay. Sí, sí se da el caso, pero es demasiado subjetivo.
porque hay gente que sí valora ese trabajo y hay gente que no lo valora. Hay gente que, por ejemplo, tú agarras un coche, te doy el ejemplo, este nuevo costaba 700 pesos. Porque es una marca china, porque es un juguete para coleccionistas y todo eso. Al momento de yo despintarlo, mucha gente, no, ya no vale. Ya no vale, ya no vale lo que... Okay. Y al contrario, hay gente que sí lo valora, tomas el valor de la pieza, el trabajo, el tiempo invertido y en este caso, por ejemplo, los rines. Y por ejemplo, y se pagaron aparte. Ya ahora sí que viéndolo lo más objetivamente posible, el nivel de las customizaciones mexicanas, ¿cómo está en relación al nivel mundial de la gente que se dedica a eso? Pues no nos quedamos tan atrás, pero sí hay, sí se ve mucho la diferencia entre personas de otros países que como tal sí le pegan mucho más. Y puede también ser por la cantidad y calidad de materiales que consigues en un país y en otro, ¿no? Sí, porque inclusive aquí ya los que ya llevamos algo de tiempo, antes batallábamos mucho para conseguir lo que son los materiales. Ahorita, como sea, estos carros valen entre 100 y 120 pesos. Y de aquí se utilizan para quitarles las llantas, que son las refacciones, que son la famosa llanta de goma. Y eso me lleva también a otra pregunta. ¿Los coches que tú modificas, la mayoría los llegas a importar o los consigues aquí en el país? Yo no los importo, pero sí, a quien se los compro, sí los traen a... de otros lados para acá. Y a propósito de eso, alguien que batalla mucho con aduanas, que tienen ese tipo de problemas, nos está viendo acá atrás. Gracias por acompañarnos, Jacobo. En tu caso y relacionado también a lo que comentaba Isma, ¿cómo entras a este mundo y cómo empiezas tú a comercializar los coches? Dinos. Pues yo empecé a coleccionar autos a escala hace como más de 20 años. Y al principio era muy difícil conseguir autos aquí en México. De hecho, las donde los vendían eran tiendas departamentales y eran piezas caras, ¿no? Entonces hace como igual como 15 años empecé yo a traer piezas para mí, porque me salía más barato traerlos que comprarlos aquí en el país. Y esto pues se llevó de la mano modificarlos. Primero los modificaba para mí mismo y luego ya para clientes. ¿Cómo es el día a día en ese tipo de actividades? Pues mira, muchas veces, por ejemplo, la gente dice, ay, es que son muy caros. Sí, pero es que no estás viendo todo el trabajo que hay detrás. Así es. O sea, es de estar peleándote con la aduana, estarte peleándote con correos, o porque pues, algún cliente le dices, te lo tengo en 3 semanas, ¿no? Y hay veces que el correo y la aduana se tarda 3. Entonces, o sea, sí hay mucho trabajo detrás, no nada más es, o sea, la gente ya nada más ve el trabajo de, no, pues ahí está tu modelo, ya te lo traje, ¿no? Así es. Pero es mucho trabajo, como dices, la burocracia. O hay, por ejemplo, veces que, aunque traigan factura las cosas, ellos lo tasan al valor que se les da la gana, ¿no? Claro. Entonces, hay veces que hasta pierdes porque te cobran más impuesto de lo que realmente cuesta el producto. Claro. ¿Tú tienes una tienda virtual? Sí. ¿Cómo se llama tu tienda? Coleccionables de Santino. ¿Cuánto tiempo tiene en el mercado Coleccionables en Santino? Pues la tienda así en línea como tal tiene 8 años. Y lo interesante de esto es de que no tienes clientes únicamente nacionales. Sí, de hecho he mandado a Estados Unidos, a Canadá, a Perú. Yo sé la calidad de tus trabajos y el tipo de cosas que importas, pero para quienes nos están viendo en este momento, ¿qué le has hecho de modificaciones a este coche y qué trabajaste tú, qué importaste, incluso qué piezas elaboraste tú? Platícanos. Sí, pues este modelo en particular le cambié, lo achaparré, le cambié los rines originales por los Fuchs de aluminio, que esos los importo igual de Alemania. Está alfombrado, yo lo alfombré. Trae sus cinturones de tela con sus hebillas de fotocortado, que también son importados. El volante es de un Porsche, que se lo agarré de otro modelo. Los asientos son de un Mustang, igual se los donó un Mustang. Y todo el interior lo repinté en color camel. Y también la máquina es de un Porsche Spyder 550. Si me tiembla la mano es por miedo de que se me vaya a caer y me endrogue. También tiene la placa D en la defensa trasera. Hay sus llaves en la puerta, de fotocortado también. Este auto en particular, este sedán, está hecho en uno de los modelos más básicos que uno puede encontrar, sí, en escala 1.18. Ajá, es correcto.
No es de yo llego a la tienda y me lo encuentro ya así, es un modelo muy básico, ¿verdad? Sí, de hecho este modelo ya apareció en una revista en los comienzos de Ochomanía. Ah, ya. Pero apareció con otro color de pintura. En ese entonces era negro con flama. Pero como se me dañó ese modelo, entonces le cambié nada más la carrocería. Al igual que le preguntaba a Isma, ¿hay alguna marca en particular de vehículos a escala que sea tu preferido? ¿O sobre los que te guste trabajar Volkswagen, más? Volkswagen. También Volkswagen. ¿Qué cosas? Oigan, ¿y cuál es como que su proyecto de ensueño, no? El carro que dices, un día voy a armar esto, ¿cuál es? Pues actualmente, de hecho, yo estoy tratando de arreglar un Jetta MK3. Entonces, todavía le falta algo de trabajo, pero pues sí quiero dejarlo completamente original, ¿no? Tú también tienes un auto real en el que estás poniendo toda tu lana. Sí, sí, es mi bendición. De hecho, aquí está en pequeño. La réplica del real. Ok, platícanos, ¿qué es? Es un Caribe modelo 80, en color blanco y con algunos accesorios que fueron de la época, fueron moda en su época, ¿no? Por ejemplo, en este caso, reprodujiste tu coche. Sí. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer un carro a escala? Una reproducción, por ejemplo, este. Ese me llevó una semana. ¿Una semana? Una semana porque ya tenía el coche previamente listo y ya tenía la idea de lo que quería hacer. Hay veces que un proyecto me lleva hasta 6 meses porque me quedo a la mitad, en ciertas formas porque no hay inspiración. O sea, trato de hacer las cosas y no me salen y prefiero aguantarlo ahí tantito. O sea que en esto también es importante la tolerancia, la frustración. Es correcto. Hay me han tocado veces en el que el coche ya está terminado, ya está todo armado, se cae, se despostilla, entonces hay que empezar de nuevo. Sí, no, yo intenté en alguna época de mi vida dedicarme a esto, pero la verdad, entre que tengo manos de estómago y no soy muy tolerante a la paciencia, no se me dio. Tú, Jacobo, ¿cuánto tiempo te has llevado en realizar un coche? ¿Cuánto ha sido lo más que te has tardado en hacer un coche? 3 años más. 3 años. ¿Qué coche fue? Es que, ¿sabes? Es que esto es como, bueno, al menos en mi caso es como de feeling. Sí, entonces hay momentos en que agarro un carro y puedo tener ya 3 años con el modelo sin terminarlo y lo agarro en un día. O hay veces que puedo estar trabajando en un carro y de repente se me atora algo y hasta que no me vuelve a entrar la inspiración lo vuelvo a agarrar y lo empiezo a modificar, ¿no? De toda tu colección de autos, ¿hay alguno en particular que le tengas cariño o aprecio en especial que lo diferencie de todos? Sí. Y más que nada, ese no tiene trabajo así como de personalización, sino más que nada fue el primer modelo que con ayuda de mi mamá me pude comprar. En aquel tiempo iba yo en los primeros años de primaria, con una tanda de 2 pesos diarios para ahorrarle, y es una Chevrolet Suburban en color azul. Y esa, con esa jugué, con esa la choqué, la sufrió. Entonces posteriormente pude conseguir la misma camioneta nueva y solamente reemplacé las partes, por ejemplo sus defensas, sus calaveras, y ahora quedó como nueva, por así decirlo, pero pues ahí está. Yo siento finalmente que la creatividad es la que pone los límites a veces para crear las cosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo veo aquí este es un coche, como comentas, esto no existe a la venta, entonces me imagino te diste la tarea de cortar, de hacerle la adaptación. A convertirlo. Esta base debe ser un Matchbox. Es Hot Wheels. ¿Ah, es un Hot Wheels? Ajá. Salió hace, creo que el año pasado, es una pick-up que trae como una cajita. Ah, claro, era azul. Azul, exactamente. Entonces con ese, de otro coche que ya no me servía porque le había quitado las llantas, corté la figura más o menos y la cuadré y la ajusté con los materiales, ¿no? Pasta, plástico. En tu caso, Jacobo, nos comentabas de que tú has tenido la oportunidad de enviar autos hacia el extranjero, ¿no? Incluso los autos han llegado a competir en algunos certámenes internacionales. Sí, de hecho, envié un Jetta MK2, que hice la réplica, se lo envié a Florida.
Y pues el dueño quedó bastante fascinado con el coche. Lo lleva a todos los eventos junto con su coche real. Y apenas el mes pasado salió en la revista de Volkswagen Performance. Fascinado. Oye, ¿y qué les dicen sus papás de que se dedican a lo que jugaban de niños? Pues desafortunadamente a mis papás ya no les tocó verlo. Pero yo creo que a mi papá sí le hubiera dado gusto, ¿no? Y le hubiera dicho, ya ves, tú decías que no ibas a sacar ningún provecho de eso. Era dinero tirado a la basura, ¿no? ¿Y a ti qué te dicen? Bueno, igual mi mamá siempre me apoyó. Y pues, mi papá hasta ahorita me ha seguido apoyando, solo que a veces ya me quiere correr, porque ya no cabemos. Sí. Al igual que los autos en tamaño real, es una pasión familiar, ¿no? Y es un buen hobby, es un buen esparcimiento, pero también hay quienes ya lo llevan a otros niveles, ¿no? Ya es un modus vivendi. Pero la misma gente es la que te va llevando a véndemelo, hazme uno. Y pues también muchas veces la gente te da la libertad de que tú hagas lo que quieras. Sí. Bueno, amigos, pues espero que esta plática haya sido de su agrado. No, ahora sí que fue una salida de rápido y pues la verdad queríamos encontrarnos con nuestros amigos, que subieran de que también la pasión por los autos no es exclusivo en tamaño 1-1, sino que hay otras escalas y hasta su mínima expresión se pueden llegar a encontrar ahí, el gusto por los autos. Pues ya salimos, no sé si te fijaste, pero en el mercado donde venden puros juguetes no hay niños, güey. Curiosamente no hay niños, yo creo que el hobby les sale caro y pues mejor prefieren invertir sus domingos tal vez en videojuegos o en algo más ad hoc de esta época. Sí, es otro mundo, todo lo que encuentras ahí de Hot Wheels, la verdad se te van los ojos, luego ya no ves ni qué. Así es lo que encuentras. Ya, yo sí me sentí como niño chiquito, no sabía para dónde voltear. Pues es nuestro mero mole de nuestros tiempos. Exacto. Pues así fue este episodio improvisado y muy rápido de un híbrido entre Volkswagen a la mexicana y la vida en combi. Ojalá les haya gustado. Échenos los comentarios, lo que no les gustó, lo que nos equivocamos, de todo. Va a estar en ambos canales para que se den la vuelta por ambos, lo compartan y vamos a ver qué más podemos hacer próximamente en los viajes que se nos atraviesen. Así es. Gracias, Toño. No, hombre, al contrario, gracias a ti, René, gracias por tu tiempo. Y ya sabes que siempre que andes en mi pueblo, siempre vas a ser bien recibido y aquí tienes tu casa. Gracias, carnal. Ya saben que yo soy chilango, pero yo no conozco aquí, soy chilango oaxaco. Sí. Así que vamos a descubrir esta ciudad también. Gracias, estamos Adiós. Viendo. Ah, y hasta el Mateo salió con ganón con este... Toño, con regalo. Un regalo de Volkswagen a la mexicana de Toño Guerra en un Chrysler. Sí. Somos inclusivos. Exacto, aquí no vive la discriminación.